Hello. 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 Sí me pueden oír, ¿verdad? Yes. Okay, very good. Okay. Tenemos 8 participants. Estamos esperando por algunos. Somos 20. Así que vamos a esperar un momentito por todos los demás. Okay. Y así me presento con ustedes ya formalmente. Okay. Okay, tenemos aquí a Paul Urias. Nada más recordarles lo que se les habló ya, que si pueden escribir su nombre en donde se inscriben para estar en la clase, aquí en Zoom, así como aparece en el DUI. Tienen que escribir su nombre tal como está en el DUI. Así que si están ahí a la par de ustedes, por ejemplo, van a ver 3 puntitos en su, vean su cámara, van a ver 3 puntitos ahí, va a decir mute y a la par 3 puntitos, ¿lo ven? ¿Sí? Yes, okay. So ahí le dan clic y va a aparecer rename, si lo tienen en inglés, si no va a aparecer como renombrar. Le dan ahí y escriben su nombre tal cual el DUI. Okay. So for example, Carla Ventura tendría que tener pues sus 4 nombres, ¿verdad? Quiero ver quién lo tiene aquí correcto. Si no me equivoco, está Alessandra Yamilet García Alfaro. Ok, sí. Ella lo tiene. Thank you, Alessandra. Solo encender la camarita también porque es otro requisito. Vamos a ver. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Está completa su nombre. Ok. Marvin Paul Marroquín Urías. Ok, ya veo que todos lo están cambiando. Very good. Solo me falta Carlos Pineda. Y me falta, vamos a ver, Eleonora Hernández. Ahí también, ajá, modifiquemos el nombre, por favor. Es Torre, ¿a dónde dijo que ese podría ser? Vaya, vea en su cuadro donde aparece usted, su video, ya lo ve. Entonces, ya. Dice sí. Mute, ahí hay 3 puntitos. En esos 3 puntitos usted lo va a hacer. Okay. Correcto. Con mucho gusto. Ok, thank you. Carlos Pineda, si me puede ayudar ahí también, por favor. Ok, viene Noah. A ver si no estoy diciendo mal los nombres, luego me corrigen. Ok. Ya somos 11, o sea, 10 participantes y yo. Así que estoy esperando la mitad de la clase. Ojalá se me conecten porque, saben, esto es un requisito, ¿verdad? Estar presencialmente para poder completar el curso. Aparte de las cosas que tienen que realizar en la plataforma. Requisitos que ustedes ya conocen. Cámaras encendidas. Nombre completo. ¿Cómo está en el DUI? Y voy a pasar asistencia 2 veces. ¿Ok? La primera vez que voy a pasar asistencia es a las 9 de la noche. Y después voy a pasar asistencia a las 9:45. ¿Ok? La primera de las 9. Ustedes van a tener que decir su nombre. Yo les digo su nombre y ustedes dicen presente. Porque necesito ver ahí la camarita que estén ustedes que se diga presente. ¿Ok? Y a las 9:45 solo voy a corroborar quiénes se han ido o quiénes se han conectado en el transcurso de la clase a la segunda mitad. Ok, aquí viene una persona que vamos a corregirle el nombre también. Carlos Pineda se desconectó y volvió a conectar. Ok. Ok. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Recordarles que su nombre
tiene que estar escrito como en el DUI. Y lo pueden modificar seleccionando su video donde hay tres puntitos. Ustedes le dan renombrar y se ponen su nombre completo como aparece en el DUI, por favor. Bien. Ok, estamos 12. En lo que se van conectando los demás, vamos viendo los demás aspectos, pero por el momento solamente recordarles otra vez, reescriban su nombre como en el DUI y encendidas sus cámaras. Y vamos a empezar. Me pide contraseña de reunión, dicen algunos compañeros. No pueden entrar por la contraseña de la reunión. Ahorita se las vamos a facilitar. Ok. Bueno, me voy a presentar, luego me vuelvo a presentar con los compañeros que falten. Mi nombre es Diana Rodríguez Sayas. I have been a teacher for around 5 years. He sido profesora del idioma inglés por 5 años aproximadamente. He trabajado mucho antes con INSAFOR, pero esta es mi primera vez así con inglés para el trabajo online, aunque ya he trabajado de otras formas online. Eso es más que todo sobre mí y pues ahora me va a gustar conocerlos a ustedes un poco. So, si se pueden presentar, el nombre ya lo tenemos ahí. Quiero que me digan una cosa sobre ustedes. Permítanme, en lo que admito a los demás compañeros. Me pueden decir cualquier dato sobre ustedes que ustedes quieran hablar, porque hay algunas personas que no les gusta decir una cosa de ellos, hay quienes no nos gusta o no les gusta decir su edad, pues yo lo entiendo y lo respeto. Pero quiero que me digan algo más de ustedes aparte de su nombre, para get familiar with you, ¿ok? Para familiarizarme con ustedes. Para los que se van conectando, gracias por estar aquí. Nada más pedirles que cambien su nombre a como aparece en el DUI. Necesito que todos tengan el nombre como está en el DUI. Veo a varios, 5 personas que no lo tienen así. Para modificarlo, váyanse a los 3 puntitos en su video y le dan rename o renombrar y se ponen su nombre. Segundo, necesito sus cámaras encendidas, por favor. Es un requisito. Gracias por la música ahí de fondo también para poner un poquito de ambiente. Ok, ya tenemos ahí las cámaras encendidas. Solo me falta una camarita encendida de Boris Castillo y sus nombres completos, ¿verdad? Repito ahí, Carlos Pineda, Josué Mármol, Reyes Rojas, Brenda Hidalgo y Boris Castillo, su nombre como aparece en el DUI, para que tomar asistencia correctamente. ¿Carlos? Sí, disculpe, yo ya modifiqué el nombre. Los 3 puntitos que usted menciona, prácticamente solo me da la opción de chat, levantar la mano, ocultar mis videos de vista de galería. Ocultar participante y ocultar nombre cuando se unan participantes. Okay, es la única opción, entonces yo me fui a la configuración de Zoom, puse mi nombre completo, pero salí y volví a entrar, pero siempre me parece con el primer nombre y el primer apellido. Bueno, vamos a hacer eso ahorita. Deme su nombre, yo lo puedo cambiar. ¿Su nombre completo cuál es? Carlos Alvarino Pineda Mejía. Alvarino Pineda. Alvarino Pineda Mejía. Verifique si está correcto como lo escribí. Si no, lo modifico. Sí, está bien. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga problema con eso? Me dice para modificarle el nombre. Las disculpas del caso, ¿verdad? Vamos a estar así porque es la primera clase, pero esto va a ir mejorando poco a poco. Ok. Reyes Rojas, necesito que cambie su nombre, por favor, para pues conocer quién es por completo ahí. Boris ya lo cambió, muchas gracias. Brenda lo cambió, muchas gracias. Josué, necesito que modifique su nombre, por favor. ¿Cómo modifico? Ahí donde está su video, le van a aparecer 3 puntitos. Uh-huh. Y dice ahí renombrar en esos 3 puntitos. ¿Lo ve? Desconectar chat, levantar la mano, ocultar mi video en la vista galería, ocultar participantes que no tienen videos, mostrar el nombre de los participantes, esa parte. Ok, entonces aquí le voy a dar yo rename. Dígame su nombre completo. Josué Fernando Mármol Fuentes. Fernando Fuentes. Ok. Muy bien ahí. Vamos a ver. Mario Granados, necesito ahí modificar su nombre. Reyes Rojas, si quiere, dígame su nombre y yo se lo modifico desde acá.
Solo active el micrófono y dígame su nombre. Mario Reyes de Jesús Rojas. Reyes Rojas, ahorita. Reyes de Jesús Rojas. Reyes de Jesús. De Jesús Rojas. Rojas. Muy bien. No me da la opción, fíjese. Está bien, por eso se lo voy a modificar yo. Muy bien ahí. Mario Granados, también gracias. Necesito. Ok, you're welcome. Mario Granados, necesito ahí su nombre completo, por favor, démelo y yo lo modifico ya. Mario Ernesto Granados. Ortega. Muy bien. Ok, creo que todos tenemos. Ahí viene Stanley. Stanley también tiene que modificar todo su nombre. Bueno, ya vamos a ir modificando. Todos los demás, estamos bien. Perfecto. Estamos 17 conectados. Necesito que se conecten 4 personas más. Ahí viene otro compañero. Stanley. Hola, Stanley. Necesito que me dé su nombre completo para poner su nombre, por favor. Active el micrófono para que me lo pueda decir, Stanley, por favor. Stanley tiene que activar su micrófono, por favor. Ahí. O si puede escribir en... ahí está Stanley. Bien, bien. Ok, vamos a renombrarlo. ¿Cuál es su nombre completo, Stanley? Ronald Stanley García Mejía. Ronald, ¿con D al final? Ok, Stanley. García. Stanley. Ley, ajá, García Mejía. García okay. Mejía. Muy bien. Stanley, ¿con D al final me dijo Ronald? Ok, muy bien, ahí aparece ya su nombre. Manuel Edgardo, todos están, todos, nombre completo. Vemos. Yes, misión cumplida, primera misión del día cumplida. Thank you para los que lo modificaron. Y ya sabemos que siempre va a suceder esto, ¿verdad? Siempre tienen que tener su nombre así y nos ahorramos el tiempo, ¿verdad? De estarlo modificando. Voy a pasar la primera asistencia a las 9 y ahorita voy a compartirles la presentación del día de hoy para compartirles cómo vamos a estar trabajando. ¿Pueden ver ahí la presentación? ¿Sí? Yes. Ok, si ya se dieron cuenta, cuando presionaron los 3 puntitos, ustedes pueden hacer algo que es levantar mano. Cuando tengan una pregunta, ustedes me levantan la mano y a mí me aparece en la pantalla qué persona levantó la mano y yo les doy la palabra. Otra cosa es que pueden poner un thumbs up, dedito arriba, ahí en esa parte, que es cuando han entendido algo. Si no quieren activar su micrófono, solo dicen yes, que entendieron algo. ¿Ok? Empezamos entonces. So, estamos en el module 5. Del principiante, ¿verdad? Ustedes son principiantes. Primero que nada, felicitarlos porque están aprendiendo el idioma inglés en medio de una pandemia. Eso de aprender un segundo idioma cuando creemos, pues, todo lo que está pasando y todo lo que estamos viviendo, es de admirar. Así que los felicito por eso. Luego, aquí dice Lida y tenía que decir Ligda. ¡Qué barbaridad! Ok. Mi nombre, como les repetía, es Diana Rodríguez Sayas, pero me gusta más presentarme como Diana Sayas. Ese es mi nombre. Ustedes se refieren a mí como teacher o licenciada, cualquiera de los dos que ustedes quieran utilizar. Estamos trabajando con INSAFORP, Inglés para el Trabajo. Es este programa. Supongo que si están en el Module 5 es porque ya cursaron alguno, ¿verdad? Presencialmente. Es nuevo esto de lo virtual, pero nos vamos a acoplar poco a poco. Ok. Les muestro aquí un poco qué es la agenda. Esta es la agenda que vamos a tener para el día de hoy y para todos los días. Usualmente es la forma en la que yo voy a trabajar con ustedes. Así que si se familiarizan con esto, siempre vamos a estar trabajando de la misma manera, a excepción de algunos momentos que cambien. Primero, hoy, y esto solo es hoy, vamos a hacer un poco de introductions. Ya les voy a explicar cómo. Ya les estábamos hablando con los que estaban conectados antes. Todas las clases vamos a ver un review de lo último que vieron en la pasada para estar recordando, claro, el conocimiento si no se repasa, se olvida. Then we're going to have some conversations. Vamos a tener unas conversaciones en English. Yo voy a leer una conversación para ustedes. Ustedes la van a practicar y algunas personas a quienes yo se los pida van a actuarla. Es un role play, básicamente, que es el siguiente punto que ustedes ven ahí. Role plays.
Luego tenemos unos questions, que siempre el manual nos lo pide. Explanations, right? Que son las que yo voy a dar sobre el tema en sí. Videos que vamos a poner. También, espere un momento, no se quiere añadir nadie. Ok, nos faltan unos participantes ahí. Bien. Luego tenemos exercises que ustedes tienen en el manual. Ok, el manual del estudiante. Si ustedes ya lo descargaron, bien. Pero si no, voy a necesitar que descarguen ese manual. ¿Ya alguien descargó el manual? ¿Sí? ¿Algunos? Sí, ok. Bien, ahí veo. Sí, veo. Bien. Luego de trabajar en el manual, vamos a hacer un trabajo en grupo. Aquí en Zoom podemos hacer algo interesante, que es mandarlos a trabajar en grupo, ¿verdad? Que ahí veo ahí que Carla ya aprendió a usar el dedito. Muy bien. Ok. So, vamos a tener esos grupos. Vamos a mandarlos a los grupos para que ustedes trabajen y se conozcan con los compañeros ahí, ¿verdad? Luego vamos a hacer presentaciones o me van a presentar a mí especialmente el trabajo que los he mandado a hacer en grupos. Y luego vamos a hacer un review de la clase y a chequear todas las respuestas que ustedes han puesto en el manual. ¿Ok? Questions about it. Preguntas sobre esto. ¿No tenemos preguntas? ¿Está todo claro? Si tienen preguntas, recuerden alzar la mano. Se puede alzar la mano. ¿Ok? Licenciada, una pregunta. Entonces, yes. El manual, el que hemos descargado, prácticamente lo vamos a trabajar durante la clase. ¿Así? No. Sí, el manual es para trabajarlo durante la clase. Lo que ustedes van a hacer cuando no estemos en clase es trabajar en la plataforma en una tarea diaria. Porque ustedes cuando se conecten a la plataforma van a ver este video. Abajo va a haber, bueno que me pregunta Carla, vamos a trabajar aquí en el video, ¿verdad? La plataforma y el manual. Luego, el siguiente día, el video va a subirse a la plataforma, ustedes van a verlo ahí. Abajo va a aparecer algo que es un foro, que es obligatorio que ustedes comenten. Yo le puedo decir que escriban una oración similar a algo que vimos acá en la clase, siempre relacionado con la clase. Entonces, ustedes me van a escribir algo ahí en el foro, yo les voy a comentar correcciones y a la par de eso va a aparecer homework 1 o tarea 1. La tarea 1 es lo que ustedes tienen que realizar ese día también. O sea, mañana en la mañana ustedes tienen que hacer un foro, es algo pequeño lo que van a hacer ahí, pero tienen que hacerlo. Y la tarea 1, que son unas preguntas que imagino que no van a tomarle más de 5 minutos. ¿Ok? Esas tareas no le van a tomar, yeah, you're welcome. Esas tareas no le van a tomar mucho tiempo, así que les recomiendo que las hagan porque tanto como su participación aquí como la de la plataforma son un complemento, ¿verdad? Ok. Tengo un chat. Ok, el manual, ¿dónde está? Me preguntan acá. El manual está en la plataforma. Si ustedes se van a la plataforma, vaya, espérenme. Les voy a mostrar aquí para que quede claro, ¿verdad? Que todo quede claro, ¿dónde estoy? Ok, voy a salirme de aquí. Permítanme un segundo para que les muestre. Vaya. Les voy a compartir pantalla para que puedan verlo. Aquí estoy en la plataforma ya. ¿Pueden ver la plataforma? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ustedes cuando entran directamente aquí donde dice Course, ¿ok? Que es el curso que estamos realizando. Y les aparecen esto. Esto es lo que yo les comentaba. Videoconferencia 1, abajo, cuando se suba este video, va a estar el foro. Luego tienen que realizar la tarea 1, que es obligatoria, ¿verdad? Para el complemento. Lo realizan mañana estas dos cosas. Ahora, aquí dice curso, discussion, progress. Y aquí donde dice Students Manual P5, ahí es donde ustedes van a encontrar el manual. Dan clic ahí en el foro y les va a aparecer el manual como el que vamos a estar trabajando en clase. Ok, ahí está. Lo pueden ver, INSAFORP, el módulo 5. Y ahí ustedes van bajando y van encontrando toda la información, ¿verdad? Que van a necesitar. El día de hoy vamos a estar trabajando en la página 9. Y en la página 10. Ok. Vamos a ubicarnos ahí para que lo vean. Siempre voy a ponerles el manual acá.
siempre se los voy a poner en la clase para que vean los ejercicios que vamos a estar realizando. Si ustedes pueden, imprímanlo, que sería mucho más fácil, pero no todos tenemos impresora, ¿verdad? Entonces, si no pueden imprimirlo, simplemente ténganlo ahí, vayan escribiendo las respuestas en un cuaderno aparte. Ok, veo que tengo otro chat. Veamos. Thanks a lot. You're welcome, Ronald. Ok. So, sí. esto sería, yes, Mario. Ese manual está ahí, se puede descargar y está en PDF. Sí, sí. Aquí, mire, aquí está la opción. Mire, a mí me dice ahí download, que significa descargar, ¿verdad? Entonces yo presiono ahí, no lo hago porque ya lo descargué. Yo presiono ahí y se descarga. Si usted quiere imprimirlo de una vez, entonces está aquí, esta parte donde dice print. Y ya se lo manda a su impresora para que usted lo imprima. ¿Ok? Ok. Thank you, Mario, for your question. Any other question? Nada, ninguna otra pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? No. Seguimos, avanzamos. ¿Está todo claro? Yes. Ok. Los estoy viendo todos en las camaritas para ver si está todo claro o no me quieren preguntar. Ok. So, vamos aquí a la presentación de nuevo. Y dice introductions. Esto era lo que yo quería que hiciéramos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes conmigo ahorita? Yo ya me presenté. Ustedes ya saben cómo me llamo. Pero voy a volver a hacerlo para los que se conectaron después. Este es un ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo digo hello. O pueden decir hi. Se los pongo aquí para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Hello, hi. My name is, en este caso, Diana Rodríguez. Diana Sayas. I'm 26 years old. I'm a teacher. Pueden decir esa frase. O I work as a teacher. Las partes que están en roja son las que ustedes van a modificar, ¿ok? Con su información. I'm from Usulután and I live in Usulután, ¿ok? Yo soy originario de Usulután y yo vivo actualmente en Usulután, es lo que dice ahí. Es un ejemplo el de acá. Así que ustedes solo me van a decir una cosa, su nombre y algo extra. No, si no me quieren decir la edad, no me digan la edad. That's fine. Si no me quieren decir de dónde son, no me digan de dónde son, pero díganme una extra oración de las que están aquí presentes. Hello, or hi, hello, my name is, dicen su nombre. Y luego otra cosa de las que ustedes quieran decir que están aquí presentes, ¿ok? So vamos a empezar en el orden que me dice Zoom que debo empezar. Y me está diciendo que debo empezar con Carla. Oh. Ok, Carla. Hi, teacher. My name is Carla Lorena Ventura Reyes. I live in San Salvador. Okay, very good. Thank you. Okay, very good. Luego tenemos a Eleonora. Hi, my name is Eleonora Hernandez. I am assistant administrative. I'm from San Salvador. I live in San Salvador. I like the pupusas. I like my only that teacher. Okay. Okay, that's good. Boy. Me dijo más de una oración. Eso está bien. Okay, está bien. Thank you very much, Eleonora. Vamos ahora con el siguiente que me pide Zoom, que es Marvin Paul Marroquín. Hello, my name is Marvin Paul Marroquín Urias. I am 46 years old. I work at Valley Manufacturing. I am pattern design for different clients. Champion, Nike, Adidas. Okay, interesting. I'm from La Libertad. I live in Quetzaltepec. Okay, very good. Thank you so much, Marvin. You're okay. Welcome. Vamos con la siguiente persona que me dice Zoom aquí y me dice Mario Ernesto. Active su micrófono, Mario, para que todos podamos escucharle, por favor. Sorry. Ahí está bien. Hello, Mario Granados. I'm 33 years old. I am a graduate in communication. I'm from El Salvador. I live in San Salvador. Okay, thank you very much, Mario. Vamos ahora aquí con Elizabeth. Elizabeth, dos cositas. Vamos a activar la cámara y dígame su nombre completo para que pueda ponerlo.
Muy bien, Elizabeth. Ahora, dígame su nombre completo para poder ponerlo en la plataforma. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. Blanca Elizabeth. Roque Mendoza. Roca. Roque. Roque, perdón. Perdón, Roque Mendoza. Sí. Con Z, ¿verdad? Sí, así es. Ok, muy bien, ahí está. Tiene que estar como en el tuyo. Bien. Blanca, díganos su nombre y un dato de estos que están aquí. Ok. Ok. Hello, my name is Blanca Elizabeth Roque Mendoza. I prefer my nickname, Elizabeth. Okay. I am 25 years old. I am a quality control in work as Hens Brown. I am from Lourdes, Colón. Mm-hmm. I live in La Libertad. Okay, very good. Thank you, Blanca. Ronald, hágame ahí el favor de presentarse y darme un dato sobre usted. Ahí está bien. Hay dos Ronald. Ok. Usted, Osvaldo, perdón. Thanks. Hello, my name is Ronald Quesada. I'm 38 years old. I'm graduating in advertising relations. Mm-hmm. I work as an advisor in International Justice Mission. I'm from Huachapan. I live in Huachapan. Thank you very much, Ronald. Very good. Interesting. Vamos a ver aquí ahora con Marlon. Yes, Marlon. Presente y dígame solo un dato de usted para poder agilizar esto, por favor. Hi, my name is Marlon Alegría. I'm 26 years old. I work like an application manager. Ok, thank you very much, Marlon. Vamos aquí con la siguiente persona que es Noah. Active su mic. Ahí está bien. Hello. Hello. My name is Noah Morales, o Noah Betsabe Morales de Pereira. And I'm from San Miguel. And I live in San Miguel. Okay, very good, Noah. Vivimos cerca. Thank you. Yeah. Okay. Está haciendo calorcito ahorita. Okay. Always. Okay, vamos ahora aquí con Alessandra, ¿verdad? Bien. Yes. Hi, good night. My name is Alessandra Garcia. I'm 16 years old. Okay, thank you very much, Alessandra. Vamos a ver, Carlos Alvarino. Hi, teacher. Hello. My name is Carlos Alvarino Pineda Mejía. 33 years old. Okay. I am business executive. I work. Okay. I'm from La Paz. I live in Santiago, no. Very good, Carlos. Thank you very much for sharing. Vamos a ver Reyes de Jesús. Ahí para ir realizando. Hello, teacher. My name is Reyes de Jesús Rojas. I work as a supervisor in B&B. Mm-hmm. I'm from in San Salvador. In San Salvador, I live in Tucatán. Very good. Thank you, Reyes. Vamos a pasar aquí rápidamente con Ronald Stanley. Ahora sí es con Ronald Stanley. Hello, teacher. Mm-hmm. Hello, partners. My name is Ronald Garcia. I am 30 years old. I am, what the meaning, vendedor? Seller? Sales clerk? Seller? Sales clerk, diga. Cuscatlán. Okay. Sales clerk. Ahí estamos bien. Thank you very much, Ronald. Vamos ahora con Manuel Edgardo, please. Hello, Manuel. Manuel no lo puede escuchar, aunque tiene, se ha quitado el mute, pero no se escucha nada de audio, Manuel. Tal vez, no sé si le ha dado que el audio preferencial sea el de sus auriculares. Hello. Ahí estamos. Sí, diga, Manuel. Oh, my name is Manuel. I am 35 years old. I work as
I'm from Sonsonate. I live in San Salvador. Thank you very much. Vamos ahora con Ernesto Antonio. Ya para ir finalizando aquí. Hi, my name is Ernesto Raimundo. I am 24 years old. Mm-hmm. I am operario de production. Mm-hmm. I am World Laboratory Pharma. I am from San Salvador. How do you live in? Summary. Okay, very good. Thank you very much. Ernesto, vamos a ver aquí. Me hace falta para pasar rapidito. Brenda Guadalupe. Active su micrófono, por favor, Brenda, ahí. Sorry. Hello, my name is Brenda Hidalgo. I am 30 years old. I am a fundraising coordinator in Salvadorian Red Cross, and I am from in San Salvador. You're from San Salvador. Very good. Very good, Brenda. Thank you very much. Vamos a ver, Boris. Hello, good night. Good night. My name is Boris Castillo. I am 28 years old. I am CTL quality, and I am from Sonsonate. I live in Sonsonate. Okay, very good. Thank you, Boris. Vamos con Josué Fernando. Hello, my name is, I am 38 years old. I am a technic for system, mm-hmm. but I work to a bank. A bank, okay. And you work from, in a bank? Yes, I from to Tecoluca. Mm-hmm. Very good. Okay, no, that's fine. Thank you, Josué. Thank you very much. Yvette. Hi, teacher. My name is Yvette Valien. I'm 6 years old. I am a graphic designer. I live in San Salvador. Okay, thank you very much, Yvette. Muy interesante ese trabajo de diseño gráfico. Okay, vamos a ver aquí. Creo que ya los presenté a todos, si no me equivoco. Si no he presentado a alguien, dígame. Que esto es una lista bien amplia. Yo creo que todos estamos bien, ¿verdad? Yes. Okay, very good. So, vamos a pasar a lo que venimos. Gracias ahí por permitirme, ¿verdad? Llegar a su casa, que todos recibimos la clase desde nuestras casas. Okay, so, aquí tenemos lo que vamos a estar trabajando hoy. Estamos en la Unit 1 del manual. Si ya lo tienen, van a poder verlo. Si no, igual lo voy a compartir aquí yo. Unit 1, Manufacturing, ¿ok? Se llama la manufactura. El tema, esta es la videoconferencia number 1. Ahí tenemos el tema que dice, Words to make steps in progress. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Luego tenemos la fecha, que es Monday. Yo le voy a decir estos datos ahora, pero luego les voy a pedir a ustedes que me ayuden a leer en otras clases. Así que pendientes de eso. Today is Monday, July 27th, 2020. ¿Ok? Y yo soy Diana Sayas. Esto no sé por qué me modificó todos mis LIGDA y me los puso en LIDA, pero no le hagan caso a eso. Ok, so Diana Sayas, that's my name. Ok, so ahora vamos a el manual. Vamos a trabajar en la page number 9. Si usted lo tiene impreso, si usted lo tiene en un device aparte de este, porque no quiero que quiten su cámara. Lo pone y si no, yo ahorita se los comparto. Vamos a una conversation, que es lo principal. So vamos a salirnos de acá y vamos a pasar al manual. Ahí estamos en el manual. ¿Pueden ver la conversación acá? Sí, denme un thumbs up si ustedes pueden verlo. Yes, thumbs up es pulgarcito arriba. Si ven YouTube, van a ver esos youtubers que dicen thumbs up. Ok, very good. Ahí veo que Blanca ya pudo utilizar el thumbs up. Mario, muy bien. Muy bien, todos los que están aprendiendo a utilizar Zoom o los que ya sabían, ¿verdad? Very good. So, we have here a conversation. Tenemos una conversación acá. Yo voy a leerla para ustedes, ¿bien? Voy a leerla. Ustedes van a escuchar la pronunciación. Y luego vamos a practicarla con un compañero en algo que se llama breakout rooms. En los breakout rooms, yo los voy a mandar a ustedes a trabajar en parejas o en grupos para que la practiquen, ¿ok? Los breakout rooms no los hago yo, los hace Zoom automáticamente, así que con quien le toque es cosa del destino. Ok, so vamos a ver la conversación, voy a leerla, ustedes ponen atención. Ana, Mark,
Would you explain us what the manufacturing process is? Mark, absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. Y aquí entra otra persona, Diana. But what about people who are diabetic? Can they eat it? Mark, I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and a bubble gum with zero sugar content. Zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay. Yes, estamos bien con la pronunciation. Vamos a hacer una vez más, sin menos pausas y un poco más fluido. No rápido, porque el inglés no es de hablarlo rápido. El inglés es de hablarlo correcto. Ok. Vamos de nuevo. Luego van ustedes a practicarlo, así que atentos con la pronunciation. Mark, will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not gonna lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, so si se fijan aquí, es una conversación de tres personas. Vamos a ver cómo hago los grupos. ¿Tienen esto ustedes su manual? ¿Tienen el manual? ¿Sí o no tienen el manual? Sí, para que puedan practicar la conversación. Porque cuando yo los mande a los grupos cerrados, ya no van a poder hacer esto. Lo que pueden hacer para que no pierdan la conversación es, si alguien puede, ¿okay? Hagamos es tomar captura, tomen una captura de lo que está pasando aquí, tomen una captura, y cuando ustedes, ¿okay? Cuando ustedes estén ya en su grupo, con quien les va a tocar, o con su pareja de quien les va a tocar, comparten pantalla. Hay una opción donde van a estar ustedes reunidos. Hay un cuadrito verde abajo que les va a decir compartir pantalla o share screen. Ahí comparten la pantalla y comparten esa última imagen. ¿Ok? Sí, si quieren, diga. Se puede compartir el libro. Porque así, si gusta, se lo puedo compartir en el chat. En el chat de aquí sí puede compartirlo. Sí, aquí en el chat de aquí sí puede compartirlo. Mándenles aquí en el chat para que ellos puedan verlo si quieren. Los demás igual toman captura. Esta conversación ya la tienen ustedes ahí. Comparten pantalla y la ensayan con quien toque. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento porque necesito hacer los breakout rooms. Ok, estamos 20 personas. Bien. A ver, Ángela Q. Dígame su nombre completo para ponerlo aquí, por favor. Hola, Ángela. Bueno, si no, después en los breakout rooms modifico esto. Y Blanca Elizabeth igual me activa su cámara después. Ok, voy a mandarlos a los breakout rooms. Como somos 20, vamos a hacerlo de parejas para que queden... Oh, no. Vaya, algún grupo creo que me va a quedar. Vamos a ver. 10. Un grupo me va a quedar, unos grupos me van a quedar de dos y otros de tres. Los que queden tres se toman turnos, ¿verdad? Y cambian ahí para decir, no solo repasen la conversación una vez, repásenla dos veces, uno que sea una persona, después el otro el que fue Mark, que en la otra sea la otra persona y así. Voy a crear las rooms. Ustedes van a ver que van a ser direccionados a unas rooms. Se van para ahí y empiezan a practicar. Yo los voy a andar supervisando en cada room. Ok, ya están abiertas ahí. Empiecen a unirse, please.
Bien, ya se fueron algunos, eso, bien, bien. Ok, los que estamos aquí aún, vamos a la breakout rooms para trabajar con los compañeros. Marlon Adonai, Ronald Osvaldo, Ronald Stanley y Ángela. Please. Very good. Bien, bien. Hola. Hello. Marlon, ¿está ahí también? Pues no lo escucho, tiene apagado el micrófono. Y está apagada la cámara, no sé si su conexión falló y por eso que... Ahí está Marlon. Hello, Marlon, lo estábamos esperando. Hello, here I am. Okay, very good. ¿Alguien tomó la captura para compartir la conversación? Si no, si la tienen ahí escrita aparte, practíquenla con ese. Tomen el teléfono, la tengo. Ok, bien, very good. Practiquemos entonces. Voy a ir a las otras breakout rooms. Hola, ¿qué tal? Pero ahora tú eres Ana. Ah, vaya. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First. No tenemos la conversación, usted nos la podría compartir, por favor. ¿No la tiene la conversación? No, yo no le tomé fotos y... Oh, mire, ahí está. Pues sí, muchas muy gracias. Bien. Muy bien, Noah, muchas gracias. Muy bien, gracias. Okay, very good. Iniciamos, yo soy Ana, ahorita. Digamos. Ok, Mark. Yo soy Mark y Diana. Absolutely. We make our top seller. First, we have a thin layer of chocolate. Second, we add a thin. Salty. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almond. Sun rays, and then? Mark, could you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This whole Mark auto seller free. Hola, teacher, creo que hubo problemas y mi compañera salió, pero no recuerdo el nombre de ella. No le escucho, teacher. Hola, Carla. ¿No recuerda con quién estaba? No, fíjese, sí. Blanca, creo que. Y estamos en... Ajá. ¿Y salió? Pero creo que algo, quizás algo tocó sin querer porque estábamos en repasando. Sí, a mí no me parece que quiera entrar aquí. Vaya, vamos a hacer algo, Carla. La voy a mover a otro grupo. Para que practique con ese grupo, ya que pues no puede estar sola. Okay, gracias. Oh, mire, ¿sabe qué? Para empezar, practíquela conmigo. Para que, para que no vaya ella, porque ya están ellos empezando. Después la uno ahí, ahorita practíquela conmigo. Digamos, ahorita va a ser usted Ana y yo voy a ser Mark, ¿ok? Ok. Mark, would you explain Mark, words? You explain is what the manufacturing process is. Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate.
Second, we add a thin layer of sliced almonds. So great. And thin. Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Diabetic. Can they eat it? I'm not gonna lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Well, let's take a look. Okay, ahora cambiamos de papeles. Okay. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely, this is wall with micro-octal cell. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of slim almonds. Sounds great. And then? Finally, we're under ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar in Stew Hill will consider it to some consumer and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, ahora sí la voy a poner en otro grupo, Carla, para que pueda usted ir a practicar allá, okay? Gracias. Vamos. Bien. Hola. Chicos, les traje a... Hello, ¿me escuchan? Sí. Hello, Mario, ¿me escuchan? Está bien complicado. Sí, escuchamos. Ok, bien. Les traigo aquí a Carla para que les ayude ahí también a pronunciar porque ella se me quedó sin pareja. Entonces la traigo aquí para que tome turnos con ustedes, ¿ok? Salimos bien porque son tres personas las que hay aquí. Sí, muy bien, así toman turno, perfecto. ¿Tienen gracias. Algún problema con pronunciación que ustedes necesiten mi ayuda en este momento? Sí, teacher. Diga. Por ejemplo, en esta, we have a candy bar, bubble gum. Bubblegum. Uh-huh. Ese es de goma de mascar. Yes, exactly. Uh-huh. Y la parte donde dice eso, what the meaning de almond? Almond. ¿Quieres saber el significado o lo que dice? O que lo lea. No, el significado. Almonds es almendras. Almendra. Uh-huh. Almendras azucaradas, algo así. Uh-huh. No. No, dice una capa delgada de almendras en rebanitas. Esas rebanaditas de almendras que venden, ¿ya las has visto? Ajá. Uh-huh. Ajá, eso es. Okay. Ajá, lo que pasa es como dice, eso dice the almond of, eso aparte de donde dice is too high, es como que fuera lleno de azúcar, ¿cierto? Uh-huh. Está muy alto en azúcar, es lo que quiere decir. Uh-huh. Ok. Va, ¿en pronunciación no tenemos problema? Teacher, solo absolutely, ¿o cómo es que se dice? Absolutely.
Absolutely. Ok, lo voy a dejar un momento para que ustedes practiquen y voy a ir a visitar a otros compañeros, ok. Gracias. Ok, very good. Llegué al 4 y me pasaron al 5. Hombre, pero está bueno. Vaya. Oiga, hola, hola, hola. Estamos practicando, ¿verdad? Yeah, teacher. Sí. Ok, practicing. Very good. Yeah. Sounds great. And then, almendras, almendras. Almonds. 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 Teacher, we have a question about how to pronounce the word diabetic. Is diabetic correctly pronounced? Just exactly as you did, diabetic. That's correct. Diabetic, okay. Mm-hmm. Thank you for asking. Marlon, yeah. Very good pronunciation. Okay, thank you. Okay. We're practicing. Yes, practice. Let's continue. Dos, creo. Ajá. Y ahorita, ¿qué dieron es? Hello, ¿cómo vamos? Good teacher. Okay, we're practicing, right? Yes. Okay, okay, very good. Layer of slide. Sound great, and then? Finally, we end younger. But what about people who are diabetic? Diabetic. Se dice diabetic. Así díganlo. Diabetic. Eso es correcto. Yes. Diabetic. Uh-huh. Can they eat it? Me cae cada rato. Vaya. I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers. And we have. Hola, hola, Ángela, ¿me escucha? Ángela, hola. Hola, hola, Ángela. Ángela. Ángela, hello, ¿me escucha? Bueno, vuelvo en un momento. Hello, hello, Ángela, ¿me escucha, Ángela? Ángela, hello. Creo que no me escucha. Hola, Jonathan. Okay, bueno. Vuelvo luego acá. Okay, hello a todos los que se están conectando. Recordarles que para este momento ya voy a necesitar video activo. Thank you very much. Ronald Osvaldo, aparece ahí como que su cámara está desactivada. Creo que es un problema del teclado. Así que si en el teclado encuentro una camarita, dele ahí, le va a aparecer. Ahí estamos. Bien, Ronald. Bien, very good. Okay. No problem. That's my camera. Ok, your camera. A veces es que pasa que hay uno donde dice F3, F4, así. En la camarita a veces tenemos presionado eso y por eso se ve así. Very good. Ok, ya veo que están volviendo todos. Hey, congratulations para algunos ahí que los escuché, que cada vez que yo entraba estaban practicing in English. Estaban practicando y ya los escuché cómo fueron avanzando. Así que very good. Voy a dar unos ejemplos ahí. Era Manuel y Boris, very good, estaban ahí practicando.
and improving. Very good. Okay, Ángela, estoy teniendo problemas con la conexión, pero bueno, very good. Okay, so now vamos a hacer un role play. En el role play lo que vamos a hacer es la misma conversation que teníamos acá, pero la vamos a hacer nosotros aquí. So, vamos a ver, voy a elegir al azar. Vamos a ver, Mario Ernesto, dígame un número del 1 al 17. From 1 to 17. Mario Ernesto, no me puede oír, creo. Bueno, vamos a ir con Alessandra, dígame un number from 1 to 17. Alessandra, active su micrófono ahí. Yo. Yes, dígame un number. 1 to 17. Del 1 al 17. Oh. Cualquier. 10. 10, ok. 1, 2, 3, 5, 10. Eleonora salió elegida. Eleonora es una de las participantes y la siguiente, el siguiente participante va a ser un chico. Así que vamos a elegir a Manuel Edgardo, que lo escuché ahí practicando, entonces que se luzca ahorita. Vamos a ver, Eleonora y Manuel Edgardo, y voy a elegir a una persona que va a ser Diana, va a ser rápido esa participación, y vamos a elegir a Carla. Entonces, empecemos. Manuel es Mark, obviously. Eleonora es, ¿cuál era el nombre de la chica? Vamos a poner la conversación aquí de una vez para que... Diana. Ok, Ana. Ana, ok. Vamos con Ana. Entonces, Eleonora es Ana. Mark es el compañero. Y vamos con Diana, que va a ser, creo que había dicho que Carla, ¿verdad? Yes. So, empecemos. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our two seller. First, we have a thicker layer of chocolate. Second, we have a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add a ginger. But what about people? Where are diabetic? Diabetic. Can they eat? I am not going to leave. The amount of sugar is too high. We consider that customer. And we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay, very good. Thank you very much, guys. Y ahora voy a elegir other participants to do the same. So vamos a ver. Mark is going to be Marlon Adonai, please. Mark, Yvette va a ser Ana. And we are gonna choose, let's see, Alessandra to be Diana, please. Okay, chair. Okay, let's begin. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers, and we have other products. We have a candy bar and a bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Thank you very much. Very good job, guys. Muy bien. Okay, como les dije, vamos a empezar. Son las 9. Son las 9, entonces voy a pasar asistencia. Voy a decir su nombre y lo único que tienen que decir es present, ¿ok? Me dicen present, activan su micrófono, su cámara tiene que estar activa para que digan esto. Voy a empezar aquí en el orden que aparecen ustedes. Y vamos a empezar con Josué Fernando Mármol. Present. Ok, very good. Vamos después con Carlos Alvarino Pineda.
Present. Very good. Siguiente, Rafael Antonio Guerrero. Creo que Rafael no está, ¿verdad? No. Ok. Vamos con el siguiente. Es Marvin Paul Marroquín. Present. Very good, Marvin. Thank you very much. Vamos con la siguiente persona. Concepción de Los Ángeles. Concepción de Los Ángeles estuvo, se conectó y dice que me escucha, pero no, no está aquí. Ok, vamos. Marlon Adonai Alegría. Ahí está Marlon Adonai. Diga present, please, que no se escuchó en el... En... Present. Ahí estamos, muy bien. Brenda Guadalupe. Present. Very good. Seguimos con Noah Betsabe. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Very good. Siguiente vamos con Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Very good. Siguiente, Blanca Elizabeth Roque Mendoza. Creo que esta fue la persona que se desconectó, ¿verdad, Carla? Que estaba con usted. Sí, ¿verdad? Ella dijo que un técnico le mandó un mensaje en el grupo de WhatsApp. Dijo que un técnico como que le estaba ayudando. Para conectarse. Con la plata. Ajá. Bueno, pero yo la vi, estuvo presente y practicó un momento con usted, ¿verdad, Carla? Sí, estuvo dos. Ok, bye. Ok, very good. Estuvo Blanca, pero no está presente en este momento. Seguimos. Sigo con Ronald Osvaldo Quesada. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Present. Present, very good. Mario Ernesto Granados Ortega. Mario Ernesto. Present. Very good, Mario. Blanca volvió. Blanca Elizabeth, dígame presente aquí present. Para que quede. Eso, estamos bien, very good. Ernesto Antonio no está. Ernesto Antonio está. Ernesto Antonio Raimundo. Present. Sí, very good. Manuel Edgardo Ramos. Landa Verde. Manuel, active su micrófono, que siempre se tiene un problema para escucharlo. Hola, se me desconectó. Manuel, Manuel era el que estaba practicando con Boris, ¿verdad? Sí, él era. Sí, pues no sé qué me le pasó. Bueno, ya volverá. Bueno, vamos con Carla Lorena Ventura Reyes. Presente. Presente. Ok, very good. Estoy viendo que escribió Mario Ernesto, que lo estás... Ok, very good. Ahí está presente. Vamos con la siguiente persona que es Eleonora. Present teacher. Very good. Eleonora Hernández Torres. Ronald Stanley García Mejía. Present. Very good. Present. Reyes de Jesús Rojas. Present teacher. Very good. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Very good. Y Yvette Carolina Valiente Fuentes. Present teacher. Very good. Miren, solo no tenemos una persona conectada. Bueno, o sea que no está, no se ha conectado en ningún momento. Pero participantes me aparecen pocos. Lo que pasa es que se desconectaron y se volvieron a conectar. Algunos me dicen que están teniendo problemas con Zoom. Tal vez es la conexión. No sé si está lloviendo en los lugares donde ustedes viven. Acá está lloviendo. No sé si escuchan la lluvia de fondo. Si en algún momento llueve muy fuerte, no sé cómo me van a escuchar. Espero que me escuchen, ¿verdad? Aquí también está lloviendo fuerte. Ok, ojalá, ojalá me deje dar la clase. Sí, las conexiones. Es comprensible, pero si no, escríbame así como lo hizo Mario. Es perfecto para yo estar consciente de lo que está sucediendo. Muy bien, very good. Bueno, vamos a continuar porque el tiempo apremia, ¿verdad? Ok. So, vamos aquí. Estábamos en la conversación. Ya estuvimos en la conversación. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es esta, contestar estas preguntas. ¿Qué dicen las preguntas? What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? ¿Qué dice? What are the words Mark used? ¿Cuáles son las palabras que Mark utiliza para indicar las partes del proceso de manufactura? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Alguien las puede ver? First, second,
Finally. Finally. Yes, very good. Bien, muy bien, todos atentos ahí. Y dice, what are the negative sides of Mark's products? ¿Cuál es el lado negativo del producto que está lanzando Mark? A ver, someone. Where? The sugar. Yes, very good. The amount of sugar is too high. No piensa en el diabetic people, right? La gente diabética. Okay, so, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a explicarles algo. Y después de que yo se los explique, vamos a pasar a unos videos para que ustedes lo escuchen. Voy a explicarlo ahorita, por si la lluvia decide que no quiere que yo hable. Ya les he explicado lo más importante. ¿Qué es esto que vamos a ver aquí? Permítanme un segundo presentar para que ustedes puedan verlo. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? ¿Sí? Sí. Sí, bien, very good. Dice aquí, sequency. Adverbs, estos sequences son las palabras de first, second, third, then, later, finally, y así. Sequency, adverbs of sequence also describe time. Son para describir como tiempo o describir procesos. We use adverbs of sequence to describe the order in which things happen. Okay, el orden en que las cosas suceden. We often use adverbs of sequence to tell a story, write a recipe, or give directions. ¿Para qué utilizamos los adverbs of sequence? Para contar una historia ordenadamente. To write a recipe, escribir una receta o dar una receta. Or give directions, para dar direcciones, ¿verdad? Adverbs of sequence. Almost always come at the beginning of a sentence. Casi siempre vienen al inicio de una oración estos adverbios. And are followed by a comma. Y después va una coma y luego pone usted su oración. Ok, ya les voy a dar unos ejemplos de esto. Esto está en el libro. Si ustedes tienen ahí el manual tiene esto. Yo lo copié aquí para que se vea un poquito, pero vamos a ver cómo se ve. Dice, words to mark steps in progress. Estas palabras las utilizamos para marcar el proceso, ¿verdad? Los pasos de un proceso. Ok, vamos, se fijan ahí la regla que les decía. Casi siempre van al inicio de la oración y luego van followed by a comma. Tenemos los ejemplos que son first, second, third, then, later, after, right after, next, finally. First, primero, second, segundo y third, tercero. Then es como después o luego. Later es como también lo mismo, después, tarde, after. Eso es literalmente después. Right after, justo después. Next, siguiente. Finally, finalmente. Tenemos aquí 7 ejemplos que voy a pedir que me ayuden a leer. El first example dice, first, combine margarine, sugar, 2 eggs, and vanilla. Second, separately, combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for 1 hour. 5, after, roll the mixture to about 1/4 inch thick. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. ¿Para qué creen que es esta receta? Ahí nos dice ya, ¿para qué es? What's for? Tener galletas. Yes, thank you, Boris. To cook cookies, to make cookies, para hacer galletas. So, aquí les dice el proceso para hacerla. Vamos a ver si la aplicamos un día, ¿verdad? Okay, so, me van a ayudar a leer y vamos a empezar con Reyes. Reyes, léame el primer paso para hacer estas galletas. Hola, Reyes, active su micrófono, por favor. First, combine margarine, sugar, 2 eggs, and vanilla. Yes. Vamos con el siguiente. Me va a ayudar a leer, please. José Fernando. Quiero ver. Third. No, la siguiente. Second. Separately, combine flour, baking powder, and salt. Very good, Josué. Boris.
tired, combined, but mixture with milk. Very good, Boris. Eleonora? Stay there. Chill for 1 hour. Very good. Vamos con Alessandra. After, roll the mixture to about a quart inch thick. Inch thick. Very good. Carlos Alvarino? Number six. Yes. Next, good cookies. Ok, qué difícil le tocó. Vamos ahora con Marvin Paul. Active el audio para que le pueda escuchar, Marvin, please. Hola, ya estoy de regreso. Seven, finally, bake for 10 minutes. Ok, very good. Ya volvió Manuel, ¿verdad? Yes. 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 ¿Qué me le pasó, Manuel? Ah, se le acabó la carga a la Ah, ok, ya. Ahí vamos a aprender, ¿verdad? Tenemos que tener cargados los dispositivos que vamos a utilizar. No hay problema. Ok. So, ¿para qué utilizamos las palabras de secuencia? Sequency words. Ups, sí, ahí estamos. Para hacer las palabras de secuencia, ¿qué hacemos? ¿Para qué las utilizamos? Esto es para hablar de un proceso o de una acción de cuándo pasó. ¿Para qué las utilizamos? Vuelvo a repetir, and you already know this. We use it for recipes, recetas, recipes to tell the story or to tell a process. Para decir un proceso, decir una historia, o dar una recipe, o sea, una receta, recipe. No sé si ustedes han estado haciendo muchas de esas en la cuarentena, pero como que dan ganas de cocinar todo lo que se ve en the social media, en las redes sociales. I have done it. Yo lo he hecho y no me gusta la cocina. Después de ese pequeño break, volvemos a la clase. Okay, so we have here the next. And you're going to help me with this. Van a ayudarme con esto. Have you ever made chocobananos? ¿Alguna vez han hecho chocobananos ustedes? ¿O solo van donde hay la niña Mari y le piden una cora de chocobanano? Solo donde la niña Mari. Solo compramos. No, nos hacemos. Yes, who has done it? ¿Quién lo ha hecho? A ver. A ver, a ver. ¿Carla? ¿Usted es la que está hablando? ¿No? ¿Quién está hablando? Es mi Ellie. Ok. ¿Ha hecho chocobanano ya? Maybe two times or once. Yes. Yo ahorita en la cuarentena he hecho varias veces. De hecho, ahí tengo unos en el refri congelados. Así que congelados para hacerlo, ¿verdad? Porque hay que hay que calentar el chocolate y todo. Entonces, vamos a hacer la receta y después de esto ustedes van a ir a cocinarlos a su casa. ¿Por qué no? Ya le vamos a quebrar el negocio a la niña Mari. It's not difficult, Marvin. It's not difficult. It's very easy. Se lo prometo que es bien easy. I cannot cook. Va, mire. Vamos a hacer. Yo he hecho de papaya. De papaya, de veras. Yes. Okay, yes. It's very delicious. You can also make choco sandías, ¿verdad? Choco sandías. Yeah, that's the same process. Okay, so first, miren qué necesitamos hacer. ¿Qué creen que es lo primero que necesitamos hacer? What do you think it is? Peel the bananas. Yeah, it can be. Yo lo que hago primero es cut the banana para que después cuando pongamos el palito no tenga que estarme llenando la mano de pues todo el guineo, ¿verdad? Toda la banana ahí. So, I do it this way. Okay, so you have the banana. I cut it in a half. So, digamos que primero cut. The banana. The banana. Okay. Cut the bananas. Okay. Eso no es difícil, ¿verdad? Eso todo lo podemos hacer, ¿sí? Yes. Okay. So, cut. Ese verbo significa, ¿qué? Cortar, ¿verdad? Peel. Luego me decían peel. Podemos hacer al revés. Puede ser de las dos formas. Yo no soy quien creó la receta de los chocobananos, así que no me hagan caso. Peel the bananas. Okay. Luego, ¿qué hacemos? Después, ¿qué creen que se hace para hacer un chocobanano después? Put them in the refrigerator. Okay. Freeze, o podemos utilizarlo como verbo.
freeze the bananas. Y no es nada difícil, miren. Solo vamos a poner, vamos a cortar unos guineos, los vamos a meter en la refri y that's it. Ya hicieron la mitad del proceso con eso. ¿Sí o no, Eleonora? Mm-hmm. Yes? Yes. Ok, so then vamos a hacer lo que sería difícil. It's hard to do it. Vamos a decir que es difícil. Vamos. The chocolate. ¿Qué dicen? Chocolate. Dígamelo de nuevo. Melt chocolate. No jodas. Melt the chocolate. No le quiso sacar qué puta habíamos ido a hacer. Estoy escuchando ahí un vocabulario. Hello. El micrófono, compañero. Hello, tengamos cuidado ahí con the vocabulary. Y el micrófono, si lo tenemos on or off, ¿ok? No se preocupen, que no escuché quién fue, así que no tengo a quién acusar. Solo va en general el comentario, ¿verdad? Okay. So, te escucho ahí. Later, mail the chocolate. Chocolate. Esa palabra, pronunciémosla bien, chocolate. Y después de que derretimos el chocolate, ¿qué hacemos? Eat it. No, ¿cómo? No. Primero antes de comer. Rebanarlo. No. Ya tenemos. Oh, miren, aquí me faltó. Ah, miren, nos faltó aquí algo. Qué barbaridad. Peel the bananas. And yes, yes. Put them on a stick. Y ponerlas en un palito. Yes, ¿cómo es posible? Ok, ahí estamos bien. Luego tenemos melt the chocolate. Ven, yo tampoco puedo mucho cocinar, Marvin. Se me olvidan las cosas. Ok, so, next. Descongela. Después, no. Yo tengo las bananas congeladas y tengo el chocolate derretido. ¿Así se hace el chocobanano? ¿O necesito? Colocamos bananas en el chocolate. Yes, yes, yes. We dip. Vamos a ponerle dip. The bananas on the chocolate. Dip es cuando, ¿ya han visto eso, los dips que venden? Pues de ahí viene. Yes. Okay. The chocolate. Finally, we put the chocobananos, y aquí ya son chocobananos, ¿verdad? Yeah. In the freezer. Yes, ya hicimos chocobananos, ya aprendimos a hacer chocobananos. Enjoy the And then you eat it. Yes, after you eat it. Es la parte más importante que creo que nos gusta a todos. Right, Marvin? You like that part, right? Es la parte que más nos gusta. So, this is what la niña Mari does. Esto es lo que la niña Mari hace antes de cobrarles una cora a ustedes. But we can do it at home. Podemos hacerlo en la casa. Yes. So, vamos. Yo les digo niña Mari porque así se llama la señora de la tienda aquí. Yo no sé cómo se llama la de ustedes. But she's niña Mari. Ok. Es común que se llame niña Mari. ¿Cómo? It's common. Yes, common. Yeah, it's a common name. Yeah, that's true. That's true. That's very true. So, very good. So, ya tenemos aquí la receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ustedes van a hacer lo mismo. You're going to do the same, but in groups. Vamos a trabajar en grupos ahorita. No me van a hablar de making choco bananas, because we already know how to make choco bananas. Me van a hablar de cómo hacer un producto del que ustedes tengan conocimiento. Si no me quieren hablar de una receta, we can do both things. Podemos hacer dos cosas. One, talk about a recipe like this, hablar de una receta como esto, or talk about a process, hablar de un proceso que realizan en un trabajo. For example, el proceso de manufactura de un teléfono. I don't know how it is, but you might know. O el proceso de conceder un préstamo. ¿Cuál es el proceso? I don't know. Pero me tienen que utilizar estas palabras. Todas las que ya estaban colocadas, que van con una comita, es lo que ustedes me tienen que utilizar. O las que están aquí, miren, en anaranjado. The orange one, you see them? First, second, third, then, later, after, right after, next, and finally. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo lo voy a mandar a los groups. Yes. Y cuando estemos en los groups, vamos a hablar de un proceso. Like we did right now. Como hicimos ahorita. Then this moment. Do you understand what we're going to do? ¿Entienden lo que vamos a hacer? Yes. 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 Very good. Entonces, los voy a mandar a trabajar en grupos. Y vamos a cambiarlo porque aquí me tenía ya los grupos
hechos y vamos a hacer los grupos de 5. O sea, voy a hacer 5 grupos. No, mejor vamos a hacer... Sí. Van a quedar los grupos de 3 a 4 participantes, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos visto aquí ahorita. Y... Vale, ya están creados ahí, ya los abro. Vámonos para los grupos. Ya están abiertos para que se unan. Recuerden, activadas las cámaras, please. Let's go to the groups. Let's go to the breakout rooms, please. And turn on your cameras. Cámaras encendidas. Josué, únase al grupo, por favor. No me aparecen. No le aparece. Y usted está en el breakout room 3. Sí, pero no, no aparece. ¿Dónde lo ven? Tendría que aparecerle ahí. Moverlo. Tendría que darle join. Ahí estamos, bien. Marlon, no escucha, dice. Hello, Marlon, ¿qué pasó? Marlon, ¿me escucha? Marlon, you don't listen to me, please. Okay, so, voy a revisar. Primero. Sí, es lo más fácil, creo. Por ejemplo, primero, poner a hervir el agua. Hervir. Poner a hervir el agua con los macarrones ahorita. Ajá. Ah. Yo primero los corto como por la mitad. Okay, cut them in a half. Very good, very good. Keep working. First. Para compartir la pantalla y vaya escribiendo. Para ir en el proceso del sándwich. Yo no tomé captura, pero solo vamos a colocar como los tiempos. Por ejemplo, first. Lo primero, ajá, first. El primer paso sería colocar... Take a breath. Tomar el pan. Sí. Take a breath. Ah, entonces vamos first, a, vamos viendo. ¿Va? First sería el cortar el pan, ¿verdad? Si es que no viene cortado el pan. Sería entonces... Food pan. Quiero ver si podemos... así. Ah, no. Ronald les escribió ahí en el chat para que vean. Dice que no puede escucharlos, pero los puede acompañar, ¿verdad, Ronald, por el chat? Si usted tiene... Estoy viendo muy fuerte. Ok, ok. Pero si puede acompañarlos en el chat, escríbales ideas en el chat. Nada más. Ok, espérenme. Le voy a escribir aquí. Ronald. Porque de obtenerlo, sacarlo del agua. Get them out of the water. Entonces, ¿cómo sería? Comenzamos, ¿verdad? Chicos, si pueden ahí, escríbanle a Ronald lo que están escribiendo, lo que están haciendo para que Ronald también vaya viéndolo, por favor. Ahí está, ahí está. Muy bien, ya le escribieron. Very good. Thank you very much, guys. Okay. Entonces, ¿cómo sería? Pelar. Ay, chicharrones. Ay, qué rico escuchar chicharrones. What are you making? ¿Qué están haciendo? Pupusa. Okay, yeah, well, that's delicious. Teacher, we can say preparar. Prepare. Like,
make o prepare. Prepare. ¿Y que me va a estar diciendo preparar el chicharrón? Yes. You can say prepare the pork meat or prepare the meat. Cheese. Prepare. And prepare cheese. Perdóname, beans. Brenda, que se me cortó el audio. Beans, frijoles. And cheese. Cheese, yes, queso. Yes, very good. Los demás ahí colaborando también, ¿verdad? Acuérdense cuando han hecho las pupusitas o han comido pupusitas. Yes. Collaborating, everybody. Manuel se sabe todo el proceso. Ok, no. Y Ronald también sabe calentar la plancha, dice. Ok. Encender el fuego, but that's good. Chicharrón. Later, what the meaning is, claro, o como hacer las pelotitas, ¿no? ¿Cómo sería hacer la pelotita? Hacer la pelotita, literalmente, no sé. Pero ajá, podría ser como roll the flour, roll it, and make a ball, hacer una pelota, make a ball. Make a ball, pero como con la mezcla de todo. Con la mezcla del chicharrón y del queso. Podría decir with the preparation, con la preparación, with the preparation, make a bowl and put it inside of the tortilla, ¿verdad? Que sería este caso. Tortilla se dice igual. Tortilla se dice en español, tortilla se dice en inglés. Ok, voy a ir a otra breakout room. Ya los vengo a supervisar de nuevo. ¿Cómo hielo? Hello guys, what are you making? ¿Qué estamos haciendo? Fresco de ensalada. Wow, okay. Ya en otro lado estoy, they are making pupusas and you're making the fresco de ensalada. Ya tenemos la cena. Yes, exactly. Y yo sin cenar ya me va a dar hambre. Ya cuando empiecen a decir los demás sus procesos también. Yes. Ok, teacher, okay, veamos si vamos bien. Por cierto, y fresco se dice como. Oh. ¿Cómo? Juice. Yes. Juice. Salad juice, pueden salad. Decir. Salad juice, yes. You can say that. Mm-hmm. Salad juice. Yes. Salad. Y finally, good. No, me quedé en next. Next. Book. Name. ¿Cómo van las pupusas? Ya en el fuego. Put in the kitchen to cook. Okay, very good. Aquí acabo de volverte un grupo donde están haciendo fresco ensalada, así que ahí pónganse de acuerdo y hacemos la venta. Acá la vendemos en mi negocio. Okay, very good. Yes, you have a business, ¿tiene un negocio? Yes. Okay, what is it? ¿De qué es? A store. Short store. O digamos, una mini tienda. Small business. Small business. Small, con ese. Small. Yes. Small business. Uh-huh. Uh-huh. Very good. Very good. Ya, y la vamos a ir a vender afuera. No se preocupe, le vamos a aumentar la venta. Okay. Ya regreso. No sabemos. Ay, miren, y volví al mismo grupo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí. Quiero estar aquí con ustedes. Ese es el placo. Cava, usted quiere saber de nuestro fresco. Ok, I'll be back. Ya regreso. How are we doing? ¿Cómo vamos? Bueno, ahorita esperando que se cocine. Estamos los cuatro. Oh, ok. What are you making? ¿Qué están haciendo? What are you making? Spaghetti. Okay, okay. Yeah. ¿Qué italianos me salieron? Yo acabo de venir de un grupo que está haciendo pupusas and the other ones are making fresco de ensalada. So, vamos a poner un negocio. Y con el le vamos a quitar el puesto a la niña Mari. A la niña Mari, los chocobananos. Ya le quitamos el puesto a los chocobananos y las pupusas. Okay, very good. Voy a unirme a otro grupo y ya regreso. Trabajemos. Quiero escucharlos trabajar. Okay. Ese es mi propósito, andar en un grupo y otro. Okay. Working. Okay. Hello, guys. Okay. ¿Cómo vamos? Ya, yeah, finish. You finish? ¿Ya está lista la comida? ¿Qué vamos a comer? Sandwich.
Sand, oh, okay. Practical. It was all yes, easy, pero very easy. No nos morimos de hambre, ¿verdad? Right? No. Marvin, ¿eso sí le sale bien, Marvin? No, tampoco. Tampoco. De hecho, él nos dictó la receta. Oh, okay. Él será el elegido. No. Okay. Very good, very good. ¿Ya terminaron entonces, me dicen? Sí, ya estuvo. Ok, solo practice. Practiquen decir la receta ahorita para mientras los demás grupos terminan, ¿ok? Ok. Yeah, I'll be back. Ya casi terminamos, ya casi. Bueno. ¿Sartén? ¿Sartén? Okay. Sartén se dice pan. Pan. Uh-huh. Okay. Pan. Cooking the pan. Entonces, cooking it and get the water boiling is the sauce. Cooking the spaghetti, serving the spaghetti. Nice. Finally. Oh, volví al fresco. Finally. Yeah, we're finishing. Ya estamos terminando. In my glass. Yes. Okay, nos quedan como 2 minutos. 2 minutes. Okay. So, okay. Vamos a terminar ahí. Wrap up everything. Llegamos el close. Hey, oh, nice. Mixed. ¿Ya están las pupusas? Yes. O vuelvo más tarde. Ready. Yeah, they are ready. Okay, very good. Ya casi vamos a cerrar, así que vayan haciendo ahí todo como el resumen de lo que van a hacer y quién va a hablar, porque alguien me va a decir la receta. Okay. Okay. Bien, voy a irme a otro grupo, ya regreso. Then add the sugar and siempre vuelvo a este grupo, qué barbaridad. Quiero estar. We are your favorite. Okay, bye bye, ya regreso. Chef. Ah, ya son chef. Okay, very good. Okay, ya vamos a ir cerrando los grupos. Ya terminaron, me dicen, ¿verdad? Sí, ya. Okay, okay, okay. Ya vamos a la principal. Very good. Hello, hello, guys. Welcome back. Ya están de regreso todos mis cocineros. Right? The cooks. Very good. Nadie me hizo proceso. Yo pensé que alguien me iba a escoger un proceso, but nobody did it. Okay? Solo escogimos comida. Así que supongo que en esas casas no falta quien quiera hacer la comida. Very good. So, we have pupusas, we have sandwiches, we have fresco de ensalada, salad juice, we have a hot dog, if I can remember. Okay, tenemos varios productos aquí. Ya vamos a poner la venta después de la cuarentena. Let me explain the development, the pattern design. Would you like? Yeah, well, you can do that. Se podría haber hecho eso, pero ya lo hizo con su grupo ahí. No sandwich. Ya sandwich hicieron. Yes, very good. Yes. Well, very good. Vamos a ver. Después me explica eso, Marvin. Yes. No. Ya lo voy a poner, Marvin. Nos va a explicar ahí. No. Vaya, very good. Okay. So, let's see. Aquí tengo los grupos. Los nombré porque si no, no iba a saber a quién hablarle. En el breakup room 1 teníamos a Blanca Elizabeth, Yvette Carolina, Mario Ernesto y Reyes de Jesús. ¿A quién escogieron para hablar o lo escojo yo? Usted escoge. Yes. Ok, yo lo escojo. Bien, very good. Lotería. Bueno, ¿quién dijo que lo escogiera? ¿Fue Blanca o Yvette? Ya no me quieren decir, ¿verdad? Blanca. Ok, very good. Vamos con Blanca, porque es la primera que aparece aquí en la lista. Así que
Ok. My partner, me, I choose the prepare spaghetti. Mm-hmm. The step, so first, feeding the water to a bowl. Second, cut them in half and add it to the pot of water. Mm-hmm. Third, add salt and black pepper. Wait for them to cook for 15 minutes. 15 minutes? After that, remove for the 5 minutes. After that, remove for the heat and remove the for the water. Then add the or crema, cream. Cream. And to satin. Finally, serve and. Yeah, continue. Finally serve them. ¿Es el final? ¿Servirlos? Yeah. Yeah, finally but serve and enjoy. Enjoy. Very good. Thank you, Blanca. Very good yeah. job. Ya aprendimos ahí cómo hacer macarrones, yes. Right? Spaghetti. Como nosotros decimos macarrones. Vamos con el breakout room 2. En el breakout room 2 teníamos a Boris, Alberto, Carlos Alvarino, Carla Lorena y Marvin Paul. Y aquí como hay más chicos y ya escuchamos a una girl, so una girl, we're going to listen a boy. O ya tienen ustedes a quien eligieron. Si ya tienen no, a quien you eligieron. Choose. Yo elijo, ya yo elijo. Yes. Marvin. No. Marvin era el delegado. Vaya, yo voy a elegir, no se preocupe Marvin, lo elijo a usted. Okay, let me explain how to prepare a sandwich. Okay, yeah. First, take a bread and put a mayonnaise. Second, cut a slice of tomato and put the bread. Put on the bread. Mm-hmm. First, put the ham and cheese. Mm-hmm. After, put the bread and finally put the toaster for 2 minutes. Okay, tostaditos. Yes, enjoy it. Enjoy it. Enjoy okay. Sandwich with your beverage prefer. Okay, very good. Thank you, Marvin. Ya ve que puede cocinar. Ya ve que puede cocinar. Okay, Marvin. Thank you very much. Vamos con la breakout room 3. En la breakout room 3 teníamos a Eleonora, Josué, Marlon y Ronald. So, ¿tienen ustedes a quién va a decirlo o escojo yo? Josué. Josué, okay, Josué. Your time to shine. First, we needed to raise bread, salt, and garnishes, algo así, como, how do you say, aderezo? Aderezo, dressings. Dressing. Mm-hmm. Second, fill the sauce. Third, fry the sauces and then the sauces on the bread. And after that, added garnish to taste. And finally, we ate it. Okay, that was a hot dog? Yes. Okay, very good. Thank you very much. In the breakout room 4, Brenda Guadalupe, Manuel Edgardo y Ronald Stanley, dice él, ¿verdad? Okay, so, ¿ya tienen a quién lo va a decir? Brenda, usted es la de las pupusas. Yes. Okay, we made the recipe for pupusas. Mix flour with water. Second, heat the kitchen. Mm-hmm. Prepare beans, cheese, and pork rind. Later, make a bowl with the preparation and put inside the ingredients. Next, put in the kitchen to cook. Finally, we are ready to eat and add tomato sauce and cabbage. Okay, very good, Brenda. Brenda nos dio las recetas para hacer unas pupusas en
¿cómo van a hacer las pupusas posibles sin un fresquito de ensalada? Así que vamos con el group number 5, quien nos preparó un salad juice, dicen ellos, ¿verdad? Así que tenemos a Alessandra, Ernesto, Antonio y Noah Betsabe. ¿Ya tienen a quién lo va a decir? Alessandra. Alessandra, bien, Alessandra, usted es la elegida. Ni me dejó decir yo, mire. Antes de que dijeran otra cosa, dijo él. Antes de que me arrepintiera. Mejor, mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió, dice Ernesto. Making salad juice. First, put water in the container. Second, cut the fruit, apple, pineapple, and watermelon. Then, add sugar and fruit flavoring. Later, mix the ingredients. Next, add ice, and finally put a glass and enjoy. Okay, very good. Thank you, Alessandra. Ya tenemos ahí las pupusas y el fresco que los vamos a ir a poner afuera del negocio de Manuel Edgardo. Ya nos dio el puesto, así que prepárense que vamos a hacer dinero. Quien no prospere es porque no quiere, dice ella. Okay, todo con mascarilla siempre. Very good. So, very good, guys. Hicieron un muy, muy buen trabajo. I'm proud. Nadie escogió un proceso, hubiera sido bueno también un proceso, but that's okay. Utilizaron las palabras correctly. You did a good job. So, vamos a pasar a la siguiente actividad, que ya falta un minutito, así que no me voy a meter a la actividad para corroborar quiénes estaban antes y quiénes están ahora. Okay, de la lista que tomé. Okay, vamos a volver a la lista. En la lista anterior estaban todos, menos... ¿Cómo? This thing is over. Okay, la única persona que no estaba en la lista era, creo que, Rafael Antonio, pero no se ha conectado Rafael Antonio de nuevo, ¿verdad? No, no lo tenemos aquí en ningún momento. No. De ahí todos seguimos, ¿verdad? Carlos José Fernando está ahí presente. Sí. Carlos Alvarino. Marvin Paul. Ahí está. Marlon Adonai, ahí está. Sí, ¿verdad? Concepción, Brenda. Bien, ahí está. Ok, Noah Petzabe también está aquí. Sí, está ahí. Boris Alberto. Ok, very good, Boris, thank you. Blanca Elizabeth, acá. Blanca Elizabeth, yes. Present. Ya la vi, ahí está. Present. Ronald Osvaldo. Sí, el problema de Ronald Osvaldo es con la lluvia, pero ahí lo vemos presente. Yes, ahí está presente. Thank you, Ronald, entendemos. Mario Ernesto, aquí está, ¿verdad? Sí, ya lo vimos. Very good, Mario. Ernesto Antonio, el que present. Rápido mencionó a Alessandra. Estamos bien. Manuel Edgardo. Present. Estamos, el dueño del business. Carla Lorena. Presente. Ahí estamos bien. Eleonor Hernández. Presente. Muy bien. Ronald Stanley. Presente. Yes. Reyes de Jesús Rojas. Presente. Yes. Alessandra Yamilet. Ahí está. El fresco. Presente. Bien, very good. Yvette Carolina está aquí presente también. Entonces, presente. Solo no tengo conectado a Rafael Antonio, ¿verdad? Y creo que Concepción no está, ¿verdad? Pero se conectó, era la que no le conectaba el audio, que decía que tenía un problema con esto. Pero está bien. Ok. So, vamos, guys, a la siguiente parte de lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y es un ejercicio de la página, de una página ahí que tenemos en el book. Ya se lo voy a compartir, permítanme un segundito. Ups. Estos videos se los voy a compartir de último. Los iba a compartir antes, pero por cuestión de la lluvia los compartiré de último. Ok. A ver si me pueden escuchar algunos. Bueno, los voy a compartir ahorita mejor ya que estamos aquí y espérenme un segundo para que la última parte se les sea más fácil a todos. Ok. Voy a compartir. Esperen. Ponen todos en mute sus audios, por favor. Así que aquí los voy a poner a todos en mute.
Ok, solo me pueden escuchar a mí ahora. Voy a ponerles los videos para que los vean bien. Este es de proceso de manufactura. Lo que tiene ahí el CC es para que ustedes vean aquí abajo lo que van diciendo ellos. Tal vez les ayude un poco a identificarlo. Voy a poner el video y luego vuelvo con ustedes. And in this video, I'm going to explain to you what a manufacturing process is and what it produces. Antes de continuar, ¿lo escuchan? ¿Sí? ¿Me pueden ahí poner la mano alto o activar el micrófono y solo decirme que lo escuchan? ¿Pueden ver y escuchar el video? Sí, sí se escucha. Sí, sí. Ok, sí. Very good. Ahorita vamos entonces de nuevo. A manufacturing process is a process that takes raw materials or different components and refine them into a product or a component that forms a part of a larger product. It is all intermediate processes, production and integration of a product's components. A manufacturing process results in something that you can touch and feel. Something tangible. It is the production of goods for use or for sale. This is the contrast to a service process, which I'll talk about in another video. A manufacturing process is usually found within the manufacturing industry, but some manufacturing can, of course, take place in smaller scale. Even though the focus of process improvement has been concentrating on the manufacturing processes, the majority of processes in the business world are service processes. The manufacturing processes have a lot of inbuilt quality controls. The trend for many years has been to move the quality control for being predominantly at the end of the process to being spread throughout the whole process flow. The advantage of the manufacturing process is that it is possible to monitor and check the quality of the product before handing it over to the customer. The manufactured goods can be felt, tasted, bent, weighted, stretched, and more. Even though the manufacturers have every opportunity to create perfect goods, it's astonishing that many goods are still released onto the market, not living up to the expectations. When planning a manufacturing process, it's a challenge to observe and manipulate the layers of the production process. The flow of information and the flow of the physical objects both are connected and need to be handled simultaneously to enable the successful completion of the process. Compare this description of the manufacturing process with the video explaining a service process. If you like to have more free material. Okay, we don't love to have the material. Bien, ahí estamos bien, hasta donde hemos visto. Vamos a pasar con el siguiente video. Ese video solo era como de manufacturing y les habló de la calidad del producto, del proceso de manufactura. Ahora vamos a ver métodos de producción. This is important because this is English for work. Es importante porque es inglés para el trabajo. Very good. So vamos con el siguiente video. Tomen nota de lo que puedan o de lo que puedan entender y lo vemos en, cuando terminemos el. The world is full of things, all kinds of things. We don't necessarily need them all, but they're here anyway. And the thing these things have in common? They've all been made by somebody. But how are they made? Factories come in all shapes and sizes. The types of production, broadly, fall into three categories. Job, or one-off production. Could be a musical instrument, a hot air balloon, or even the mighty Three Gorges Dam in China. Then there's batch production. That's for sets of things, and then changing to do other sets of things. And thirdly, continuous flow. But when you want to make lots and lots of the same thing non-stop.
categories seem straightforward, except that in the real world, it isn't quite that simple. There are all kinds of variations on these three basic categories, as we shall see. The Viola da Gamba died out completely. Okay, very good. Ahí nos estaba mostrando ya cómo se hacía la manufactura de un violín. So, any of you guys work in a place of manufacturing where you do manufacturing processes? ¿Nadie aquí trabaja en un lugar donde sea de manufactura? Tenga procesos de ensamblaje, de production. Nope. En producción. Blanca, dígame. Sí, trabajo en James Brown. Se hace manufactura de ropa, marcas como Champions y demás, marca James. Oh, okay. Igual se ocupa un proceso, tanto desde que se recibe la orden del cliente hasta que sale el producto para exportación. Ok, ¿y usted está en alguna parte de ese proceso? No, pero sí sé cómo se hace el proceso. Ok. Estoy en otra área que es de calidad, que igualmente tenemos nuestros propios procesos. Oh, ok, so you está en quality, está en calidad. Marvin. Yes. Hayes Brand and Valley Manufacturing are partners. ¿Cómo me dice, Marvin? Disculpe que se cortó el audio. Hayes Brand and Valley Manufacturing are partners. Partners. Oh, ok. Sí. Los dos negocios son como partners, yes. Business yes. Partners. Oh, yes. Ok. También Marvin entonces yes. Tiene ahí procesos. Very good. Yes. So you know about manufacturing. ¿Saben cómo es esto, verdad? Solo que ahí mencionaba que en el real world, en el mundo real, la manufactura funciona de otra manera, right? So, for example, las clothes que dice Blanca que se realizan en ese lugar. Marvin también que tiene procesos. Son como big machines or not. Grandes, yes. Grandes machines. And then you have them like working all the time and doing stuff. Pero dígame una señora que trabaja cosiendo. It's different, the process, right? Yeah. De manufactura. Yes. Blanca, ¿cree usted que nos puede explicar algo del proceso de manufactura? In Spanish. Solo en Spanish. Yeah. Vaya, hágalo así y yo voy a intentar ayudarle en inglés, ¿ok? ¿Proceso de manufactura de producción o de calidad? Explíquenos lo que usted hace. Ok. Pero, y mire, intente decir... Primeramente, en lo que escuché ahí, diga en lugar de primeramente, diga first. Intentemos utilizar las palabras que sí conoce. ¿Ok? First. Yeah. First, and check the new requirement. Requirements, ok. Receive, second, receive the requirement. Second, receive the clothes in the other country. Third, check the information, the clothes. After that, fill the information, check the information to match con the clothes, with the clothes. With the clothes. Next, check the fears. After that, send the clothes to the laboratory, the Canada, and finally, finalmente, como cambiarle el laboratorio y esperar los resultados. Okay, wait for results. Okay, thank you very much, Blanca. Mire, dice que me lo iba a decir todo en español, pero I don't know you guys.
No sé ustedes, chicos, pero yo le escuché bastante bien ahí desenvolviendo todo el proceso en English. That's very good. Good job, Blanca. Very good. So, this is manufacturing processes, ¿verdad? Son procesos de manufactura. Y para corroborar todo lo que hemos estado viendo ahorita, bien, vamos a volver aquí a la... Espérenme, voy a mandarlos otra vez a Google para que... Pero ahorita vamos al libro y en el libro vamos a contestar unas preguntas. Estén listos ahí para poder... Ok, permítanme ahorita sí. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Los que tienen el manual, pues más fácilmente, ¿verdad? Los que no tenemos el manual en casa, pues aquí está. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar en este ejercicio number 5, que dice... Esperen un momento. Voy a maximizar aquí mi computadora para que ustedes puedan verlo mejor. ¿Pueden verlo bien ahí? Yes. ¿Sí? ¿Yes? Ok. So, dice el ejercicio, miren. Ok, vamos a ver acá. Dice, read the description of the top selling product of a chocolate factory in El Salvador. Below, you will find the steps to produce this product. Compare with a classmate. Entonces, vamos a hacer ahorita esto de ver los productos que están acá, miren. Entonces, vamos a enumerar cuál va primero. Por ejemplo, el primer proceso que añadimos ya está aquí marcado, que es el one. Dice, we process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. Okay. Primero los granos de cocoa los producimos para la masa de cocoa, ¿verdad? So, ¿cuál creen que sería el segundo paso después de esto? ¿Qué va después de producir la cocoa? ¿Qué creen que hacen para hacer el chocolate? Entonces, esto ya va a su criterio. Entonces, lo que yo quiero que hagan ahorita es que enumeren como ustedes crean que es el orden de estas, de estos procesos que están acá. Condensed fresh whole milk. Condensamos la leche fresca. We produce a rich creamy chocolate liquid. Producimos un chocolate cremoso. Ricamente cremoso y líquido. Okay. Vayan viendo ahí los procesos que dice y me dicen cuáles creen ustedes que van después. Les voy a dar un ratito para que los enumeren y luego les pregunto. No me vayan a decir que no saben, que yo ya vi que andan con todo. Así que... Le voy a ayudar con el 2, miren. Solo con el 2 le voy a ayudar, porque... A veces soy buena onda. Dice aquí que lo primero es que producir la cocoa, ¿verdad? ¿Alguien ya sabe cuál es el 2 a partir de eso? Si no, yo les ayudo. When sugar. Cocoa más goes straight. Más goes, ajá. To the factory. Exactly, uh-huh. Yes, ahí estamos bien. ¿Por qué? Ok, espérenme, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? Because straight to the factory. Ok. ¿El otro sería cuál, dicen? We condense fresh wood. Cerca, anda cerca, pero no. We produce a rich cream. Yes, exactly. Very good. Estamos bien ahí. 3. Luego el 4, ¿cuál sería? Ahí sí era la que me estaban diciendo antes. We condense. Ahí estamos. Bien, very good. Ven, no andan perdidos, yo sabía. Ok. Sugar. We add sugar to condense the milk. Exactly. Luego. We cook those ingredients together.
Yes. Comes. Yes. Six. ¿Y el otro cuál sería? ¿El seven? El mix. Miren, que el siguiente del seis está cerca, cerca ahí. We mix the crumb. We milk evaporates to make milk yes. chocolate crumbs. Yes. ¿Y después then de eso? Then we mix the crumb. Ahí está fácil, fíjense, porque todo está seguido ya después. ¿Después? Chocolate factory. ¿Cuál sería el nine? At the chocolate. Ajá. ¿Qué me decían ahí? ¿Vuelvo a decírmelo? At the chocolate. The chocolate factory. Yes. ¿Y el último cuál sería? Ten. Chocolate underball, the final. Yes, very good. Bien, lo hicimos very, very good. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ya, pues retirarnos porque se nos acabó la hora. Así que los veo la siguiente clase. Por favor, conéctense, que es un requisito importante. Nos vemos la siguiente clase. Les recuerdo, al salir de aquí, mañana, en la tarde de mañana, no se les olvide uno. Comentar en el foro que voy a poner abajo del video. En la plataforma entran, videoconferencia 1, abajo hay un foro y comentan. Yo les voy a decir qué hacer ahí. Solo vamos a escribir un proceso corto. Un proceso corto es lo que me van a escribir ustedes ahí en el foro. Ténganlo ya pensado de lo que hicimos aquí. Puede ser el mismo que hicimos aquí o puede ser uno que ustedes piensen. Es lo mismo que vamos a hacer en el foro. Dos, trabajen en la tarea 1 después de la videoconferencia 1, ¿ok? Teacher. Yes. Yo tengo problemas con la plataforma. Incluso un técnico me estuvo ayudando hace un momento porque tengo problemas. Tengo el usuario bloqueado porque al parecer el correo que que pusieron, porque yo tenía dos correos, tenía el personal y puse el de la empresa. Y el que agarraron de la empresa, entonces yo no lo tengo acá factible en casa. Entonces como que me lo van a crear uno nuevo. Entonces cuando se lo crean se pone al tanto con las tareas, Blanca, entonces. Esperemos que resuelvan eso lo más pronto posible, ¿ok? ¿Ok? Yes, very good. Todos los demás gracias. También. Gracias por estar en la clase. Nos vemos mañana, ¿ok, guys? Bye, bye. Okay, good night. Have a good night. Bye, bye.